Que tiene mucha ansiedad. Coach, de trabajo. Coach. En esta parte. ¿En serio es así, coach? Coach, pero es que coach, pero yo extraño. Yo estoy sintiendo raro. Vamos de pie, de pie. ¿Qué prefieres? Aislados, compuestos, máquinas, pesos libres. Independientemente del compuesto, máquina, man. Peso libre o máquina, perdón. Tiene cuando asciende la tensión, bacán. Por ejemplo, en el caso mío, como te comenté al inicio, yo prefiero, en vez de press de banca con barra, prefiero con banca. Bueno, su hueso se ve chévere. No, porque tiene una aducción al final. Y ahí, entonces eso favorece el estímulo de la... En este caso, la fibra alta de los pectorales. Por fin tenemos un influencer de verdad en el canal. Qué chévere. Por fin alguien que sí sabe. Por fin alguien... Say what's up, what's up? Y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Rápidamente, tienes que venir rápido. ¿Qué es una pollada? Polla, parrilla de pollo. Una parrilla de pollo. Pero bien. Cuando decían que me lo encontré una pollada, eso es. No, pollada es otra cosa, loco. No era una fiesta. Es como una fiesta, claro, bueno, eso es pollada. En mi tierra, eso es de la selva peruana. Es diferente a lo que ellos dicen en Lima, pero es diferente. Ah, okay. Pollada es... pollo. ¿Cuántos soles cuesta una capa? No puede como una rendida. ¡$2.50! Papi, escuche, esto es cultura general. ¿Cuánto vale una Inca Cola? $2.50, medio litro. Claro. ¿A qué sabe la Inca Cola? Esto viene a decir como $2.000. ¿$2.000? Ajá. ¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe la Inca Cola? A chicle, ¿no? Inca Cola, creo que sabe Inca Cola. A chicle. A chicle. Claro, medio chicle. Doradita. Yo no he probado la Inca Cola. Yo nunca probé la Inca Cola, ¿no? Y ¿no? Siempre, parce, quise probarla, weón. Hay muchas variables que ustedes pueden aplicar en su entrenamiento para elevar la intensidad. Por ejemplo, Farizo alternado, un brazo mantenía una isometría y el otro hacía el movimiento. Eso es una variable más. Vamos a aplicar 5 segundos en fase excéntrica, 1 segundo en la fase concéntrica, es decir, una fase concéntrica explosiva. Y luego hacemos un bombeíto, casi llegando cercano al fallo muscular. Sería algo como esto. Aquí en la fase concéntrica explosiva. Y contamos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y explosiva. Esa sería una. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Y de aquí en adelante vamos a llegar cerca del fallo muscular. Ya con una fase excéntrica y concéntrica más explosiva en ambas fases. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hacer acá es una isometría abajo, es decir, apagando 3 segundos, básicamente sería esto. Subimos, aquí, aguantamos 1, 2, 3, subimos y repetimos eso por 12 veces. ¡Uy, qué hermosura de máquina! Mira, mire, porque es que muchas personas piensan que uno puede llegar a vivir de YouTube. O sea, en cierta medida es posible, pero uno tiene que tener demasiada cantidad de producciones. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿En YouTube? Sí. 2 millones, yo pillé. Cerca de 2 millones. Tiene videos. Lo que pasa es que las personas asumen que de YouTube van a vivir. Y en realidad no es así. Tú puedes utilizar las redes sociales como una plataforma para hacer crecer tu marca personal. Eso es la forma de ver las redes sociales, porque si tú únicamente depende de las redes sociales, ¿qué pasa cuando las redes sociales el nivel de alcance ya va? O ya no, ajá, simplemente te posiciona, o ya hay mucha competencia, ¿ok? Entonces, ¿sí? Eso afecta a tus vistas, o simplemente pasaste de moda. ¿Sí? Entonces uno tiene que crear su marca personal. Sí. Si tú lo brandeas azul, entonces eso va a seguir creciendo independientemente de qué plataforma te desees. Justamente como hoy están aplicando bastante lo que es la isometría, entonces lo que quiero agregar a ello es que muchas personas quizás intentan replicar lo que estamos haciendo, pero no lo están haciendo como en verdad lo deberían estar haciendo. Lo que voy es que muchas personas simplemente la isometría es aguantar el peso, ¿ok? Pero al intentar aguantar el peso es como que está en una forma que el hombro se encuentra más arriba o simplemente están tambaleándose. Y la idea es que la tensión lo mantenga en el pecho. Por ende, mantener la retracción escapular independientemente de qué técnica estés haciendo y sentir la contracción de esa zona en particular. Entonces, por ejemplo, acá la cuarta técnica, lo que yo haría es el 1.5, en donde hacemos todo el recorrido, bajamos, sentimos lo que estamos elongando acá el pecho, subimos la mitad, volvemos a estirar y luego contraemos. Pero en cada una deben sentir al máximo tanto la elongación como la contracción arriba. Si no sienten ello, con la hueva es eso. Abrir y cerrar los codos. Shining, beaming, glossing, big time and stunting and flossing. Dangerous approach with caution. If I sneeze you in the coffin, chasing paper, we do that.